Antes de comenzar, para saber qué más o menos vamos a hacer o qué podría hacer, ¿me pueden comentar, ya sea si son del ingeniero Contreras o del ingeniero Dunia, por dónde, o sea, cuál ha sido su último avance de ayer o del lunes? ¿Alguien? Con la ingeniera Dunia no avanzamos desde la anterior semana. No han avanzado y no han hecho ejercicios, digamos, de así hacer ya conteo. Sí, Algo mencionó. hicimos dos clases ya. Ahorita estoy revisando, sí, para decirte exactamente. La verdad que el lunes fue feriado, ¿no? Bueno. ¿Y con el ingeniero Contreras, alguien? ¿Qué han hecho? ¿Hasta dónde? ¿Dónde? Bueno, le voy a mostrar unos modelos de examen logarítmicos. Nice. ¿Han hecho recursivo o solo iterativo por ciclo? Solo iterativo. ¿Y con el ingeniero Contreras han hecho recursivos o todavía? Ok. Vamos a ver unos cuantos que, a ver, son. No, son, estos son un poco. Hay unos algoritmos. Voy a compartir mi pantalla. Y más o menos podría decirles cuáles son. A ver, justamente el primer modelo. Compartir pantalla. Y voy ya, o sea. La cosa es ir viendo cómo va a estar grabado todo. Va a estar bien, digamos, que ustedes lo puedan ver, que ustedes lo puedan analizar ya cuando, no diría cuando llegue a ese punto, pero ya pronto, no, el avance es rápido, puede ser, avanza rápido el ingeniero y la ingeniera también, al parecer. Por si acaso, esta cosa, esto, bueno, un rato. Estos modelos de examen están en el Classroom que envié, que están en la descripción del grupo. Y vamos a ir haciendo alguno. Hoy puede ser que hagamos un algoritmo recursivo, uno fácil. Vamos a ir haciendo este void pre-1. Voy a sacar una foto antes de. O mejor, lo voy a transcribir un rato. Voy a transcribir rápido y lo empezamos a hacer. Lo voy a transcribir acá un rato. No estoy grabando. Ya, cuando acabe de transcribir. Ah, igual. Ya. Ok, el algoritmo es este. Voy a copiar acá. Vamos a empezar con el análisis. Ya, voy a empezar a grabar. Bueno, vamos a pasar a hacer un algoritmo recursivo. Voy a adelantar un poco. Este algoritmo, al parecer, esto obviamente se descubre mientras se hace el análisis. Es un algoritmo logarítmico iterativo. Van a ver ahorita por qué. Antes de todo, acuérdense. Tienen que identificar los parámetros. Por ejemplo, en este dato tenemos un vector. Un vector, no le voy a poner datos por el momento. Tenemos una variable n.
que es variable, ¿no? Bueno, obviamente. Eso para empezar, tenemos un vector. Ahora, cuando se trata de vector, en este caso es un algoritmo sencillo. Me sorprende que sea modelo examen, es muy sencillo, diría yo. Vamos a analizar cómo se maneja, ¿ok? Ya. Antes de todo, acuérdense que nosotros, cuando empiezan a hacer un algoritmo, enumeren sus líneas o sus instrucciones. En este caso lo vamos a enumerar por líneas más que por instrucciones, aunque está bien ordenadito el algoritmo. Si estuviera desordenado, yo les recomiendo lo ordenan y ya recién empiezan a hacer el análisis. Pero está bien ahorita para empezar a analizar. Yo voy a enumerar, esta va a ser la línea 1, la línea 2, la línea 3, la 4 y la 5, ¿ok? Bueno, ahora, antes de después de eso, normalmente acá, bueno, un pequeño error, pero es porque me olvidé. Cuando van a hacer el análisis de algoritmo, cuando solo se declaran las variables, como en este caso, en la línea 1, A, B, C, no se le está asignando un valor. No la cuentan como si fuera un caso, digamos, de... No va a entrar el conteo, ¿ok? Solo entra cuando son asignaciones. Si fuera una asignación, digamos, dentro de la declaración, digamos, word A igual a 0, de esta manera, pues ahí sí tendrían que hacer algo, ¿ok? En este caso vamos a volver a enumerar. Solo vamos a tener esta línea 1, esta línea 2, la línea 3 y la línea 4. Un ratón que no vamos a usar el Excel. Voy a cerrar. ¿Qué tengo abierto? Quiero hacer unas cosas. Bueno. Un ratón. Ok. Ahora sí. Entonces vamos a tener esas cuatro líneas. Yo les recomiendo siempre que vayan a hacer un análisis, tienen que tener una tabla general donde acá ponen, digamos, línea y acá ponen T de línea, que T de línea se refiere al tiempo de instrucción, no en segundo, sino al tiempo en nivel de instrucciones que va a tardar ese algoritmo. Ok. Acá solo tenemos 4, entonces 1, 2, 3, 4. Y acá adentro va a ir el tiempo, como es un vector, y ese vector va a estar definido por esta variable n. O sea, el algoritmo netamente va a cambiar dependiendo de lo que está dentro del while. Bueno, dependiendo de n, porque si n es más grande o más chico, va a tardar más o menos, ¿ok? Entonces vamos a tener 4 líneas, estas se nos van. Ahora, vamos, aquí es hacer como un debugging, una prueba de escritorio. Si nosotros vamos viendo cómo empieza el algoritmo, yo voy a hacer una prueba de escritorio y me voy a plantear, digamos, después me voy a plantear un caso. Digamos, actualmente dice en la línea 1, A, me inicia N, B, me inicia 1, y C, me inicia 0, ¿ok? Aquí lo que se hace son 3 instrucciones. Entonces, directamente yo podría anotar en la línea 1 que se hacen 3, porque independiente de si n vale 10 o n vale 1, esas tres instrucciones se van a hacer siempre, ¿ok? 3. Ya, perfecto. Ahora, aquí tenemos un diferente ciclo. Normalmente lo que hemos estado trabajando... Bueno, lo que trabajamos en la anterior clase era, siempre inicializábamos una variable igual a 0 y hacíamos mientras que i sea menor así. Este es como que iba de 0 hasta n, pero este va con otra condición mientras que a sea mayor a b. Voy a plantear un caso, por ejemplo, yo les recomiendo siempre con, lo hacen rápido, si pueden hacerlo rápido, lo hacen. Por ejemplo, voy a poner un vector de 8 caracteres, perdón, de 8 este, 1, 2,
3, 4, y vamos a hacer un pequeño debugging de cómo se comporta el ciclo. Rápido, obviamente. Ok. Estos son los valores que va a tener ahorita mi variable. Va a tener un A. En este caso, mi N va a ser 8. Mi V va a ser 1 y mi C va a ser igual a 6, 0, ¿ok? Dice, la condición va a ser siempre mientras que A sea mayor a B. En este caso, A mayor a B, vamos a poner, aquí dice 8 mayor a 1. Ahorita, para mi análisis de algoritmo, podríamos decir que mi N, si se fijan, empieza en A. Digo, mi A empieza en N. O sea, A está tomando el valor de todos los elementos del vector. Esto lo voy a marcar porque después nos va a ayudar a identificar. Ahorita tiene, como es como que está tomando todos estos elementos, ¿ok? Ahora veamos cómo pasa lo del ciclo. Fíjense cómo aumenta A. A lo que hace, por ejemplo, es sumar A más B dividido por 2. Estos 2 da 9, dividido 2 da 4, ¿no? Entonces A llegaría a tener un valor de 4. Entonces, de ahora, digamos que mi A solo está abarcando ciertos números. Aquí no estamos haciendo conteo, solo estamos haciendo un pequeño análisis. Y C aumenta en 1. Si se dan cuenta, C no es como que tiene una importancia brutal en este algoritmo, porque solo, miren, C se lo inicializa acá y se va aumentando, pero ¿qué se hace después con C? Tampoco se hace nada con A y B, pero esa es la cosa de este algoritmo, ver cómo funciona, cómo está trabajando y todo. Si tratamos de hacer de nuevo esto con los valores que tengo ahorita en A y B, fíjense, 2 más 1 me va a dar 5, dividido 2 me va a dar 2, ¿no? Dividido 2 me da 2. Entonces, mi A ahorita va a valer 2. Entonces, ahorita va a llegar a tomar estos valores A. Y fíjense que sigue cumpliendo acá, ¿no? Porque 4 sigue siendo mayor que 1 y 2 mayor que 1. ¿Ok? Después, veamos. Se aumenta. Y cuando quiero hacer otra vez esto, sigue cumpliendo. Y va a tratar de hacer lo mismo. 3 más 1, 2 más 1, 3, dividido 2, da 1. Este llegaría a 1. Este otra vez aumenta. Y ahora solo va a tomar un valor. Pero aquí ya no va a cumplir, miren, porque 1 no es mayor a 1. Entonces se sale y acabaría el algoritmo. Ahora, si se dan cuenta, yo les puedo ya afirmar, este es un algoritmo logarítmico, de 2 más específicamente, porque cuando yo voy analizando qué elementos va a tomar, digamos, en este caso, el que define el comportamiento es la variable A. Miren, A en un principio valía 8, 4, 2 y 1. Y estos, bueno, son potencias de 2, ¿no? 2, 4, 8. Y de esa manera podría decir, cuando yo saque, digamos, el logaritmo 2 de la inicial 8, esto me da 3, si yo le sumo 1, me dará 4, que son la cantidad de veces que yo voy a tomar esos valores, estos de acá. Ya eso como pequeña intro. No voy a hacer una cosa. Ok. Ahora, lo voy a apartar. Ahí lo tomamos, por ejemplo, con un valor fijo A. Pero ahora, ¿qué pasa si va cambiando? Porque tal vez el comportamiento es muy diferente, digamos. Imagínense si fuera 10. Si fuera 10, normalmente se reduce a la mitad. Si fuera 10, si se fijan, este valor de B es 1. Y acá es como que siempre está haciendo A más 1 dividido 2.
este va a cambiar 11 más 1, digo, 10 más 1 dividido 2, este cambiará a 5. Este más 1 dividido 2, este cambiará, bueno, en este caso a 3, ahí ya va variando un poco. 3 más 1 dividido 2, este a 2, y 2 más 1, 3, este llegaría a 1. Acá ya tiene un comportamiento un poco más diferente. Así que lo que tenemos que analizar es cuándo, si se fijan, en 8 solo eran 8, 4, 2, 1. Tenemos que analizar cuando estos valores de n van cambiando. Así que la línea 2, la línea 2, 3 y 4, que no sé por qué se me borró, tenemos que analizarlas en una tabla diferente, ¿ok? Así que yo voy a copiarme esta tabla. Vamos a insertar una nueva. Con esto yo creo que va a estar suficiente. Ahora, aquí, esta columna acá, le vamos a poner el valor de n, que n va a ir variando, digamos, lo podemos hacer variar desde 1, 2, 3, 4, pero yo les voy a recomendar, cuando analicen algoritmos logarítmicos, depende, por ejemplo, otro caso, este es un algoritmo logaritmo de 2 porque se va partiendo a la mitad debido a esta división. Por ejemplo, hay algunos algoritmos que son no logarítmicos de 2, sino son logarítmicos de 3, y eso lo define cómo disminuye acá. Por ejemplo, si esto fuera lo mismo pero dividido 3, lo más probable es que nos dieran un análisis logarítmico, pero de 3. ¿Ok? Ahorita les voy a explicar por qué esa cosa. Ahora acá vamos a poner, por ejemplo, el análisis de la línea 2, el tiempo de la línea 2, aquí el tiempo de la línea 3, y aquí el tiempo de la línea 4, con los siguientes valores que vamos a poner acá. Lo voy a colorear un rato. Ya. Ahí, me parece. Pero aquí abajo, ¿no? Para todo algoritmo, con cero no les recomiendo que hagan. Normalmente con cero muchas veces no entra el caso. Miren, si lo analizamos en este caso acá con cero, aquí va a ir, digamos, la condición para que se salga es siempre mientras que A, entren acá, A sea mayor a B. En este caso, mi B siempre va a valer 1. Si se dan cuenta, nunca está cambiando, ¿no? Y 0 mayor a 1 no cumple. Si quieren, lo podemos dejar. Pero aquí no va a cumplir. Esto ya se está haciendo una vez, porque ya está preguntando. ¿Ok? Aquí no va a cumplir. Aquí pondríamos 1. Y adentro del while, no, entonces sería 0, 0. Lo pueden anotar. Pero cuando ustedes traten de, digamos, hallar al final una formulita, este no lo tomen en cuenta. Normalmente nunca no van a poder hallar una fórmula para cuando su valor es cero. Ahora, sí les recomiendo que tomen siempre uno, porque ya sea, digamos, esto es también. Cuando son logaritmos de 2, les voy a recomendar, digamos, que tomen estos valores. 1, 2, 4, 8, 16, así, potencia. Porque va a cumplir más con el objetivo, digamos, ¿ok? Ahora, si son de 3, digamos, siempre tomen el 1 y van tomando potencias de 3. Después 9, 27. Obviamente estos algoritmos son muy difíciles. Bueno, en recursivo son más fáciles de analizar, pero en este caso no. Vamos a ver cuánto me da a dar estas tres líneas con el valor de n igual a 1. Si yo tengo n igual a 1, esto va a ser 1. 1 mayor a 1 no va a cumplir, ¿no? Entonces, la línea 2 ya se está haciendo una vez. Pero lo que va a estar en 3 y 4 no va a entrar nunca. Entonces, puedo estar directamente 0 y 0. ¿Ok? Ya estaría. Ahora, vamos a tomar con 2. Como es división de 2, les recomiendo que tomen con potencias de 2. 2. Y después vamos a tomar, digamos, con un valor intermedio, más o menos.
Acá va a ser 2 mayor a 1. Acá ya va a cumplir, ¿no? Voy a anotar un palito acá. Un palito. Cumple, lo que va a hacer es A, que está valiendo 2, le va a sumar 1. Este valor de B. 2 más 1, 3, dividido 2, da 1. Entonces, 1 mayor a 1. No, pues no, no da, ¿no? Entonces, este se va a hacer 2. La línea 3 y la línea 4 solo se hicieron una vez. Lo puedo anotar directamente. Una vez y este dos veces. ¿Ok? Ya estaría. Después, la línea 3. No. Ahora vamos a tomar con un valor de 3 que vamos a identificar. ¿Qué pasa con 3? Va a ser 3 mayor a 1, cumple, va un palo. Después, este le va a sumar 1 más B, 4 dividido 2, 2, ¿no? Entonces, 2 más 1. Y si se dan cuenta, acá normalmente, si hacen un análisis, no borren lo que tenían anterior. Acuérdense que cuando era, nosotros teníamos, acá nos pasó así, 2 mayor a 1. Y uno mayor a uno, cuando estábamos analizando este de acá. Así que ustedes lo pueden reutilizar, digamos. Solo cuando no hay condicionales dentro del ciclo. Si ya tienen de 2 mayor a 1 y es lo mismo dentro del ciclo, ya van a saber cómo se comporta, digamos. Porque tienen esto, lo pueden anotar directamente. Entonces, al final tuvimos, acá acuérdense que no entraba, y acá tampoco va a entrar, 3 comparaciones. Aquí 2 y aquí 2. Aquí tal vez va un poco raro, digamos. Miren, se comporta al inicio, digamos, pueden ser que se comporta así. Miren, 1, miren, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Pareciera como que acá es n y en estos, la línea 3 y 4 sería n menos 1. Pero no es así. Veamos qué pasa con 4. 4 mayor a 1, cumple. Ahora va a ser 4 más 1, 5, dividido 2, 2. Y este ya lo tenemos acá. Entonces lo puedo anotar. Y si me fijo, esa línea solo se va a hacer 3 veces cuando vale 3. Cuando vale 4. 4, 2, 2. Está interesante, ¿no? Vamos a hacerlo hasta 8 un poco rápido. Voy a hacer el 5 y después vamos a hacer el 8. Directamente vamos a hacer unos pasos. ¿Qué pasa con el 5? Acá va a ir 5 mayor a 1, cumple. Ahora 5 más 1, 6 dividido 2, 3. Acuérdense que teníamos por acá, teníamos un caso donde era 3 mayor a 1, después hacía esto, entonces lo puedo anotar. 2, 1 mayor a 1. Acá va a poner 4. Aquí va a poner 3 porque se hace uno menos los ciclos que entra. Y en la línea 4 también 3. Ahora directamente nos vamos a pasar a la 8. Ahí, cuando son logaritmos de 2, ahorita voy a explicar cuando caemos. Cuando deduzcamos acá cuánto se va a hacer con n. Aunque nunca es totalmente exacto. ¿Qué pasa con 8? Va a ser 8 mayor a 1, cumple. Ahora, 8 dividido 8 más 1, 9 dividido 2, sería 4. Después, 4 más 1, 5 dividido 2, sería 2, ¿no? Acá 1. Entonces, este también se hace 4. 3 veces y 3 veces. Ya más o menos puedo asemejar. Fíjense que hay ciertos valores con que la fórmula me va a dar exacta. Por ejemplo, si yo tomo los valores netamente que solo son potencia de 2, puedo hallar una fórmula. Miren, por ejemplo, esa va a ser acá la voy a poner ya con este n. Yo voy a tratar de adivinar la fórmula para estos valores, este y este. Si yo acá pongo que mi fórmula, digamos, va a ser para esos valores logaritmo de 2 de n
Por ejemplo, logaritmo de 2 de 8 es 3. No, no me está dando 4, entonces le puedo sumar más 1 para que me cumpla. Pero ahora, ¿qué pasa con los de abajo? Ahí ya podría poner directamente logaritmo de 2, logaritmo 2 de n. Y con esto. Ya estaría bien para ciertos valores de n. Pero ¿qué pasa con estos valores de...? Por ejemplo, ¿qué pasa con el 3? ¿Qué pasa con los valores del 4 hasta del 5 hasta el 7? Por ejemplo, acá directamente estoy poniendo del 5, me estoy saltando al 8 porque hay un rango donde se va a repetir el comportamiento. Por ejemplo, vamos a analizar con el 7, pero no lo voy a anotar. Miren, si yo analizo con el 7, 7 mayor a 1, cumple. 7 más 1 dividido 2, esto me va a dar 7 más 1, 8, dividido 2, 4. Ahora, 4 más 1, 5, dividido 2, 2. Y 2, 2. Y si se fijan, me va a dar, en esta, digamos, si hubiera un 7, hasta lo podemos, ya lo vamos a anotar para que, para ejemplificar. Acá, si es 7, 4, 3, 3, 8, 4, 3, 3. ¿Ok? Lo único que nos saltamos fue 6, pero va a tener el mismo comportamiento. ¿Ya? Ya cumple esta fórmula con ciertos valores, como que eran estos, estos, que justamente estos son valores de potencia de 2 directamente. Aunque, miren, si yo voy a ver, voy a abrir una calculadora. ¿Qué pasa si trato de hacer esto con valores 7? Digamos, trato de sacar el... no tengo logaritmo 2. Bueno, a ver, voy a sacar en el calculador. Sé que es 3 punto algo, creo, pero... O 2 punto algo. Logaritmo 2 de 7 es voy a sacar desde 5 hasta 8. Logaritmo 2 de 5 me va a dar 2.32. De 6 me va a dar 2.58. De 7, de 8 ya sabemos que me da 3. Y de 7 me va a dar 2.8. Ahora, netamente, o sea, no cumple esta fórmula. Porque el logaritmo te puede dar un valor real, digamos, un valor decimal. En ese caso, ustedes, es como que lo van a obviar, podemos decir que lo van a obviar. Cuando les salga, cuando traten de analizar esta cosa, digamos, valores que no dan directamente hacia un entero, como es el logaritmo de 8, lo que tienen que hacer es estos valores, no redondearlos, digamos. Porque si yo redondeo este, por ejemplo, este 2, si no, esto es llevarlos al entero más próximo. Llevarlos al entero más próximo. Y eso, ¿no? Por ejemplo, el entero más próximo de esto es 3. El entero más próximo de este es 3. Y el entero más próximo de este también es 3. ¿Ok? Que ya va más o menos. Y si le suman más 1, obviamente, este va a dar 4. Te va a dar 4 y este va a dar 4, que es ya exactamente lo que tengo acá y lo que tengo acá y lo que también voy a tener con el 6 si es que hubiera hecho el mismo. Pero el comportamiento va a ser el mismo. Ahora, ¿por qué pasa esto? Es que para este algoritmo, no para todos, por ejemplo, para un cierto rango, por ejemplo, del 1, el 1 solo, bueno, me da solo ese valor, cumple con esto. Ahora, por ejemplo, el 2 y el 2 también es solo.
Ahora, el 3 y el 4, fíjense, 3 y 4 me van a dar el mismo valor. Esto ya más o menos va apareciéndose. Después, el 4, digo, el 5, el 6, el 7 y el 8 me van a dar el mismo valor en el análisis general. Después, si yo sigo analizando, yo puedo asegurar del 9 al 10, al 11, hasta el 16, me van a dar el mismo valor, que lo más probable es que sea 5. Y fíjense, esto ya se comporta con ciertos valores de n, es como que se comporta como potencia. Este del 1 no lo tomemos, pero este es 2 a la 0, digamos, la cantidad. Este es 2 a la 1, la cantidad, este es 2 a la 2, la cantidad. No. Sí, este es 2 a la 2. Y este es 2 a la 3, que acá vivirán 8. Ok, más o menos. Eso, cuando traten de hacer un análisis iterativo, tienen que tener en cuenta que no para ciertos valores, para ciertos valores de n, tienen que aliar, digamos, elevar la fórmula exacta, como en este caso, estos de aquí. Para otros, les va a dar digamos, un valor real, pero si ustedes lo truncan o lo llevan al positivo mayor, como había hecho acá, pues le va a funcionar bien. Bueno, ya tendríamos la fórmula. Bueno, tendríamos la fórmula de estos tres. Acá este va a ser logaritmo 2 de n más 1. Aquí va a ser logaritmo 2 de n. Logaritmo 2 de n. Y sellado, voy a añadir otra, una para poner el total. Aquí vamos a tener el total. Si yo sumo, estas cosas, miren, 3 más 1, 4. La parte de números me da 4. Y como tengo el logaritmo de 3, digo, el logaritmo de 2 repetido 3 veces, puedo poner que la fórmula general, el total, va a ser 3 logaritmo de 2. Acá una multiplicación por si acaso, ¿ok? N más 4. Ya, una vez teniendo la fórmula, lo que se hace era, bueno, nosotros hicimos el análisis al inicio, ¿no? Por ejemplo, hicimos el análisis con 8, pero no contamos en sí cuánto se hacía en total, contamos solo lo del ciclo. Voy a contar ahora sí con cuánto me va a dar con 8 y aquí sí tienen que comparar netamente si les sale lo mismo de acá. Y si no, pues es que algo se habrá hecho mal. Ok, vamos por acá. Mi n va a ser 8, entonces mi a va a tener el valor de 8, mi b va a tener el valor de 1, mi c va a tener el valor de 0. A mayor que B, A mayor que mi B vale 1, ¿no? Entonces pregunta, entra. Un palito al que todo entra. Va a ser esto. Va a ser dos líneas, así que lo voy a anotar. Va a ser esta y va a ser esta. Primero va a dividir A más 1, digo, 8 más 1, 9. Divide 2, 4. Y se va a aumentar en 1. Después viene, ahora va a poner 4 mayor que 1, cumple. Y no olvidemos de anotar. Después va a ser la división. Va a ser 4 más 1. Va a ser estas dos líneas, por si acaso. 4 más 1, 5. Dividido 2, 2. Viene, va a preguntar 2 mayor a 1, cumple. Y no nos olvidemos de anotar. Entonces va a ser estas dos líneas. Va a ser 2 más 1, 3. Dividido 2, me va a dar 1. ¿Ok? Y va a ser 1 mayor a 1. Esto nos olvidamos. Acá este llegó hasta 3, por si acaso. Va a ser esto.
va a venir a sexto, pero no va a entrar. No va a entrar y ya cabría el algoritmo. Entonces, si contamos los palitos, acá tenemos 3, 3, 3, 9, más 4, sería, se hizo en total 13 veces. Si yo trato de aplicar esto, 3 por el logaritmo de n, mi n valía 8, logaritmo 2 por si acaso, más 4, esto me va a dar, esto es 3, 3 por 3, 9, más 4, 13. Ok, entonces cumple. Algo muy importante, también acá van a tener cuidado de, con ciertos algoritmos, con ciertos datos. Por ejemplo, si ustedes ponen 6, digamos 6, ¿cómo? Pues, si ustedes lo meten esto en la calculadora, obviamente, digamos, no es lo que uno normalmente hace. Digamos, algoritmo de 6, esto les va a dar 2.58, hasta ahí mismo. Y cuando ustedes, por ejemplo, con 6 también va, acuérdense que de 5 hasta 8 da el mismo resultado de lo que estaba haciendo ahorita. Si ustedes meten así, digamos, todo directo a la calculadora, bueno, esto le va a dar 2, 6 más 4. Y esto les va a salir 11.75, que nada que ver, o sea, no tiene nada que ver porque no puede salir incompleto, no se hace media instrucción. Entonces, lo que recomiendo es que este valor que sacan en el logaritmo, primero lo calculan solo y después lo llevan al mayor, al positivo mayor más cercano. En este caso sería 3. Y ahí recién ya lo meten, digamos. Ahora sí, digamos, si fuera más complejo, pero acá lo pueden hacer, digamos, cálculo de mental, digamos, 3 por 3, 9 más 4, esto me va a dar el valor de 13, ¿ya? Y pues, con eso ya tendríamos un algoritmo hecho, este lo moví el 0. Ya no importa. Con el 0 normalmente no. Si se dan cuenta, con el 0 no puede cumplir porque no existe el logaritmo de 0, ¿no? El logaritmo de 0 no existe. Solo normalmente tomamos ya cuando son valores, digamos, positivos en los logaritmos. De 1, mayores a 1. ¿Ok? Ya tenemos este algoritmo. Es sencillito. Para como intro a logarítmicos, vamos a buscar otro. Si es que tienen una pregunta, háganla, no deben preguntar porque. Bueno, porque sí. Auxiliar, ¿la respuesta entonces sería la tabla? No, la respuesta, también me estoy olvidando de eso. La respuesta se pone así. La tabla, o sea, estos pasos son también, ¿no? Digamos todo. Pero también eso es muy importante. Me acuerdo que en general me bajó unos puntos en mi examen porque de auxiliar, porque no lo puse. Bueno, me bajó unos puntos por algo. Yo puse así. Esta es una hoja, digamos. La respuesta se basa en el nombre de la función que ustedes están analizando. Ponen tiempo, bueno, T nomás, la primera letra, T de pregu, 1, de N le ponen, no le ponen B porque el vector es solo, pero el que regula cuánto va a tardar es N. Y aquí le ponen igual y le ponen el total de su tabla general. Esta es solo una tabla auxiliar, pero esta es la tabla general. Le ponen 3 logaritmo de 2 n más 4. Y esta sería la respuesta. La enmarcan. Les recomiendo que la enmarquen. Otra recomendación, pónganla al final de la hoja. Yo ni saben, la puse al inicio. Porque no tenía más espacio. Y me dejó 2 puntos, creo. Bueno, no. Pero pongo al final de la hoja. Yo creo que igual a ustedes les puede afectar si no me afectó. Esta sería la respuesta buena. Todo está bien. Obviamente es necesario para que el ingeniero lo tome como que sí hiciste el análisis. Y eso, ¿no? Así que esa es la respuesta. Supongo que quedó claro. Vamos a ver otro.
aquí está. Voy a buscar otro. Chat. ¿Cómo saber si van a usar el logaritmo? Normalmente, no sé si estabas al inicio, pero hice una tabla, o sea, hice un vector donde yo veía, o sea, fíjense, ahorita en mi igual, dentro de mi igual, hay dos variables que me regulan esto, que son el A y B. A tenía este valor al inicio y B tenía este valor al inicio. Cuando A iba cambiando, gracias a esta introducción 3, iba bajando así, 4, 2 y 1. Iba disminuyendo de A2. Y también mucho depende si esa variable que, en este caso, la variable que va a regular mi recursividad, mi ciclo, es la A. Si A disminuye, digamos, así, 8, 7, 6, 5, 4, esta es una disminución lineal, o sea, menos 1, menos 1, menos 1. Puede disminuir tal vez así, 8, 6, 4, esta sigue siendo lineal, solo que de menos 2, pero cuando va disminuyendo gracias a una división, como es este caso, aquí gracias a una división va disminuyendo 8, después 4, después 2, después 1. Cuando su variable que regula el ciclo, en este caso es la A, va disminuyendo gracias a una división, no a una división de 2, pero depende mucho, digamos. En este caso, como es una división de 2, este va a ser, el resultado final va a ser algún logaritmo de 2. Pero digamos, si me da un n, digamos, 27, y acá cada vez va disminuyendo a 3, acá va a ser 9, acá va a ser después 3, y acá 1. En ese caso, se fijan ustedes normalmente cómo va disminuyendo. Si es dividido 2, lo más probable es que salga un logaritmo de 2. Pero si va dividido entre 3, digamos, que salga un logaritmo de 3. Igual si es de 4, un logaritmo de 4, pero los de 4 son... En un examen he visto que pone división 3. Lo de 4 no, pero de 3 sí. ¿Ok? Yo, bueno, eso es lo que le diría más o menos de cómo se va a ir comportando y todo eso, ¿no? Tienen que eso cuando son iterativos. Otra manera también es que cuando ustedes vayan a hacer, digamos, recursivos, ahí a ver, ahí también se fijan. Otra manera, pasa que al inicio, digamos, o sea, yo esto que estoy diciendo no es como que el ingeniero lo enseña. El ingeniero dice, ustedes cuando hagan su tabla, esta de acá, ahí se van a dar cuenta si es qué tipo de logaritmo es. Aquí yo saqué este tipo de logaritmo gracias a estos valores, porque justamente con esos valores me daba un valor exacto. Pero yo, lo que le estoy dando es un consejo, porque así, digamos, yo ahora sí me doy cuenta qué tipo de logaritmo va a ser, gracias a cómo se está dividiendo. En este caso, dividido 2, va a ser un logaritmo de 2. Eso como recomendación, así digamos yo más o menos lo manejo estos algoritmos. Después vamos a ver otro. Venimos acá, podríamos hacer uno recursivo, a ver, este es cuadrático, no es bueno por el caso. Este va a ser uno lineal, medio cuadrático. Vamos a ver si hay uno. Aquí hay uno interesante. Dado la siguiente. Les ha enseñado, digamos, un algoritmo que adentro tiene otro. O sea, por ejemplo, digamos que tengo este es el algoritmo que hicimos ahorita, ¿no? Acá está en C. Pero les he enseñado que, digamos, dentro de while, digamos, hay una función que dice A igual a, digamos, esta, digamos, que es otra función, dividir AB. Pasa que cuando dentro de una función general hay otra función, necesito saber cuánto tarda esta función
para hacer el cálculo general. ¿Les ha enseñado esto, digamos, dentro de una función, que hay otra función y analizar así el cálculo? ¿Alguien que haya estado? O sea, si no les ha enseñado, solo digan que no les ha enseñado porque no lo voy a hacer, digamos. Porque difícil no es tanto, pero que me enseñe mejor el ingeniero primero. Supongo que no. Igual sí. Igual, a ver, vamos a ver otro mejor. No podemos hacer este. Este. Este está. A ver. No, este no. Acá hay varios, por ejemplo, pero pasa que no están. No podemos hacerlo todavía. Quiero ver un recursivo. Este es el que hicimos ahorita. Bueno, vamos a tener que hacer, a ver, este va a ser uno, okay, este va a ser un poco, este es más o menos lineal, creo. Sí, más o menos. Este es lineal, solo que un lineal diferente. Este nos va a tardar cabalito hasta que el análisis no es muy complicado, pero nos va a dar cabalito el tiempo hasta acabar de garantía. O sea, para explicarlo bien, o sea, yo aquí prefiero, voy a hacer harto, prefiero explicar uno, pero bien. Voy a copiar esto de acá. Ok, esa la vamos a tener y lo voy a transcribir rápido. Les ha enseñado, mejor caso, mejor caso, peor caso, la teoría, aunque sea. Bien. Sí, ha enseñado eso. Sí, ha enseñado, ¿no? Bien, está bien. Está bien, perfecto. Acá vamos a analizar el mejor caso y el peor caso, ¿cómo qué pasaría? Este es el algoritmo. Copio. Ok, acá tenemos nuestro algoritmo. Ya saben, para iniciar, enumeren sus líneas que van a tener acá. Analicen, esta es una línea solo donde se declaran variables y no, o sea, no hay nada que hacer, digamos. Acá esta sí cumple porque acá ya hay una asignación, entonces esta va a ser la línea 1, esta va a ser la línea 2, esta va a ser la línea 3, esta aquí va a ser la línea 4, 5, 6, tenemos la línea 7 y tenemos la línea 8.
Ya, eso las anotamos en la tabla. Vamos a tener en realidad 8 líneas. ¿Qué tal debajo? Y vamos a ver cómo queda nuestro cálculo. Vamos a tener igual un total. Y aquí van a ver que vamos a dividir la tabla en dos. Vamos a, antes de analizar esto, plantéense un caso. Imagínense, yo qué sé, menor a n era. Voy a fijar un rato. Ah, a ver, aquí era menor a b, por si acaso, lo voy a cambiar. Vamos a aprender un caso, vamos a poner un vector de 9, puede ser, de 9 elementos, 1, 2, 3, 4, y vamos a ir viendo qué pasa, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Una recomendación, reconozcan, ¿alguien reconoce qué hace estas tres líneas? O sea, este es un clase, lo van a ocupar siempre. Entre tanto, como mi n va a ser 9, a dice que va a empezar en 1. Entonces mi a, acá 1, bueno, 2, justamente, lo voy a poner más chico, digamos. Esto, lo de arriba son los índices, lo de abajo son los valores. Mira que lo pongo con otro color, pero no. A va a estar aquí, en esta posición, y mi b va a estar en n, en esta posición. Estas tres líneas, por si acaso, significa un intercambio. Es un intercambio de índices de un vector. Vamos analizando. Dice, mientras que A sea menor o igual a B. O sea, si yo lo pongo, mientras que A sea menor o igual a B, significa que mientras que no se crucen, porque imagínense que hay un momento en que este avanza, digamos que este avanza, y puede haber un momento que este avanza hasta acá y hasta acá, y ya se cruzan. Entonces, mientras que no se crucen, podríamos decir, pero igual vamos a estar, mientras que A sea menor o igual a B, va a ser algo. En este caso, estamos mientras que 1 sea menor que o igual que 9. Vinimos acá, cumple, ¿no? No vamos a hacer todavía el conteo, eso es al final. Cumple, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a preguntar si vector sub B es mayor que vector sub A. O sea, ¿esta posición es mayor que esta? Sí. Entonces, lo que hace va a ser un intercambio. Tan, tan, tan. Va a venir acá 9 y acá venía 1. ¿Cómo lo hace? Ya no sabemos. Después dice A va a avanzar en 1, entonces acá va a ponerse 2, y B va a disminuir, entonces acá va a ponerse así. ¿Esto cumple? Cumple. Va a analizar. Ahora mi A está acá. Ahora, ¿dónde está esto de B? ¿Es mayor que este? Sí, entonces va a intercambiar. 8, 2, acá fíjense que está entrando ya dos veces. Voy a entrar dos veces. Cumple y después lo que hace, intercambia, ¿no? Y después aumenta este 3 y este a 7. ¿Sí? Y este a 7. Va a preguntar, ¿no? ¿Esta posición 7 es mayor que esta posición 3? 7 mayor que 3. Sí, entonces intercambia. ¡Tum! Viene, ya intercambió tres veces, este va a 4, este va a ir a 6. Viene, tum, tum. Va a preguntar esto, ¿este es mayor que este? 6 mayor que 4, sí. Va a intercambiar. 6, y acá 4. Acá va a estar el 5 y 5. Ahora va a preguntar, ¿5 es mayor que 5? Bueno, en este caso no va a entrar. Va a ser un caso muy excepcional este. Pero imagínense que solo hayan sido 8 posiciones. Imagínense que hayamos empezado desde la 8, entonces este va a disminuir así. Este haya empezado desde la 8, después disminuir a 7, después a 6, después a 5. Asemejando, digamos, que esa posición donde estaba no existía. Acá era la 5, la 6, la 7 y la 8. Ahora, cuando ustedes quieran volver a avanzar,
Igual, con el otro caso iba a pasar lo mismo. Pero cuando ustedes quieren volver a avanzar, ahora voy a anotar dónde está A. B está acá. Y A está acá. Cuando trate de cruzarse, va a aumentar este. Este va a aumentar en 1. Y este va a disminuir. Entonces se cruzaron. Este va a venir acá. Este va a estar apuntando acá. Y este va a estar apuntando acá. Entonces va a acabar. Este es interesante porque, miren, ¿cuántas veces se hizo esto? Variando de cuánto valió en el inicio, valía 8. Este se va a hacer la mitad. Se hace la mitad de lo que tenga n. Este no deja de ser lineal porque va a aumentar en más 1 y este menos, menos 1. Solo que no siempre que es lineal significa que va a ser el n así, sin dividir. Pues si es así, digamos, divido 3, igual es lineal. Ok, ya podemos saber cómo se comporta. Ahora, si se fijan ustedes, esta línea 3 entró todas las veces. Mi vector está ordenado así, 1, 2, 3, 4. Lo que hacía este vector, y si tuviéramos este, comparaba estas posiciones, esta comparada con esta si era mayor, y esta comparada con esta si era mayor, porque así avanzaban los índices, y siempre cumplía. Entonces, si siempre cumple, siempre entra acá, entonces siempre tarda. Pero puede haber un caso en donde no cumple. Imagínense que en vez de que haya sido así, este ya está ordenado, pero al revés. 4, 3, 2, 1. Aquí ya no va a cumplir porque 1 no va a ser mayor que 4 y 2 no va a ser mayor que 3. Entonces ese va a ser un caso en donde aquí nunca va a entrar. O sea, siempre va x, x, x. Y nunca va a entrar acá. Entonces estas líneas 4, 5 y 6 no se van a hacer nunca. O sea, se van a hacer cero veces. Entonces, fíjense que acá ya es donde empezamos a dividir que hay casos donde tarda más y tarda menos. En el caso que tarda más era cuando estaba así ordenado de 1, o sea, de menor a mayor. Pero el caso donde tardaba, el mejor caso donde tardaba menos, era que estaba ordenado de mayor a menor. Y estos son los que se llaman mejor y peor caso. ¿Ok? Acá. A ver, también hay segundo mejor caso en algunos casos, pero eso lo vamos a ver cuando se presente. Aquí no hay uno que digamos. Y después, fíjense que acá este era el peor caso porque siempre entraba acá, siempre entraba. Y este era el mejor caso. Porque aquí nunca entraba. ¿Ok? Ya habiendo hecho ese análisis, digamos, podemos saber más o menos cómo se van a ir comportando los índices. ¿Lo borramos? Esto de acá no lo voy a borrar, pero lo voy a apartar un poco. Ok, voy a anotar acá. Acá era 8 y esto. Y lo dejamos por abajo para que después yo lo saque foto y lo subo. Ok, entonces acá, cuando ustedes tengan que hacer el análisis, dependiendo si es mejor caso o peor caso, bueno, van a tener que anotar tiempo, línea, le ponen mejor caso y van a tener que tener otra parte de la tabla que no se diferencia mucho, pero si lo apartan mejor, tiempo de línea en el peor caso. Y a ver, vamos analizando ahora.
vamos viendo, viene, ahora sí ya vamos viendo cómo va el flujo de algoritmo. Ustedes vienen acá, se fijen, la línea 1 solo va a ser, va a pasar por ahí una vez, pero como ya que tiene dos instrucciones, esta instrucción y esta instrucción, acá van a tener que anotar dos, o sea, el valor, ese valor. Acá en el momento. O sea, ya esto se va a hacer, si es mejor caso, peor caso, no lo sabe. Así que se va a hacer acá 2 y acá 2. En cualquiera de los dos casos. Ahora vamos a ver. Tenemos que ver cómo se va a comportar. No es tan difícil, pero cómo se va a comportar este ciclo gracias a estos valores A y B. Este está un poco interesante, porque acá el n en sí lo tienen que calcular gracias a cuánto, fíjense, cuando yo tenía, más bien lo tengo acá abajo, cuando yo tenía mi A, ¿cómo les puedo decir? A ver, no necesariamente. Este va a ir disminuyendo 2. Lo podemos hacer de cálculo directo, no es muy difícil. ¿Okay? Vamos a partir con... Acá voy a poner n. Este cálculo lo tenemos que hacer ¿para qué línea? Para el ciclo y todas las que están dentro del ciclo. Hace la 2 hasta la 8, que son varias. Entonces van a ser 7. Pero ustedes pueden acortar ciertas cosas. Por ejemplo, si se fijan, la línea 7 y 8 se hacen, o sea, son similares, digamos. Así que puedo anotar en una, bueno, antes de todo, en vez de anotar así, digamos, cuando tenga que hacer mi cálculo, la, digamos, tiempo de la línea 7, tiempo de la línea 8, y acá le pondré 1, digamos, 1, puedo directamente anotar tiempo de 7 y 8, las dos van a tardar 1, pero ya, digamos, cuando tenga que venir acá a repartirla, le pongo 1 para 1 y 1 para la otra. Esto para no ocupar tanto espacio en mi tabla. También, por ejemplo, fíjense, estas líneas 3, 4 y 5 es como que se hacen juntas, ¿no? Dependiendo si entra o no. Entonces ustedes la pueden anotar, digamos, igual acá. Tiempo de la 4, 5 y 6. Por ejemplo, si estas se hacen... yo qué sé, digamos, que se hagan 5 veces, por ejemplo... Cuando ustedes tengan que venir acá a la tabla general, tienen que distribuirse 5 a las 3. Por ejemplo, 5, 5 y 5. ¿Ok? Esto para que ahorren espacio. Ahora, bueno, las líneas ahora, igual, así lo vamos a anotar porque ahorra espacio. La línea 2 es independiente, así que la anoto. Ahorita vamos a ver esto. La línea 3 es independiente porque es una condicional. Ahora, la línea 4, 5 y 6 se hacen como de golpe, podría decir, juntas todas. Entonces las puedo agrupar y ya cuando tenga que anotarla en la tabla general, las distribuyo. 4, 5 y 6. Y acá pongo el tiempo de la 7 y 8. N. Y acá ya hacemos nuestro cálculo. Vamos viendo. Con cero, fíjense que mi A al inicio empieza en 1, ¿no? 1 y mi B empieza en N. Si esto vale 0, esto de que A menor igual a B, o sea, 1 no es menor igual que 0. Entonces no entra. Lo pueden obviar el caso del 0. Les recomiendo con el valor de 1. Si vale 1, entra por acá. Vienen acá, la anotan, como les digo,
menor a b va a ser 1, menor o igual a 1, entra, acá hace un cateíto, entra, entonces ya va la línea 2 va haciéndose una vez. Va a preguntarse, si es 1 es que solo va a tener un vector así, digamos el dato sea 8 para no ponerle el mismo. Va a preguntar, la posición b, la posición 1, es mayor que la posición 1 del vector, no cumple. Entonces no se va a hacer. No se va a hacer, no anota nada en 3. La 4, como la 3 no se hace, la 4, 5 y 6, normalmente si esta se hace, esta de acá también se va a hacer. ¿Ok? Así funcionan también las condicionales. Si hay algo dentro de una condicional, mucho depende de lo que dé, sea true o falso. Pero ahora la 8 y la 7 se hacen por acá. Ahora este va a aumentar a 2 y este va a aumentar a 0. Esta se va a hacer una vez. Y cuando vuelva, este cumple, pero este no. Entonces viene acá dos veces. Entonces esto, ya después lo voy a cambiar a números. Se hizo 2. La 3 no se hizo. Se hizo 0, 0. Este se hizo 2 y este se hizo una vez. Ya tenemos con n cómo estará. Ahora analicemos con dos datos. Ustedes van a analizar, si se fijan, el ciclo no depende mucho. A veces hay veces que, dependiendo del mejor caso o el peor caso, cómo se comporta el ciclo puede variar. Porque imagínense que adentro de este if, si me dicen, yo qué sé, que A sea igual a B más 1, pasa que si esto cumple, por ejemplo, si B valía 4 y A valía 1, con estos datos de acá, si esto cumple y llega a hacerse esta línea, A va a tomar el valor de 5 y cuando vuelva al ciclo va a ser 5 es menor o igual a 4 y se va a salir. En ese caso, el mejor caso, digamos, va a ser que también tarde menos esta parte del ciclo. Pero en este caso no, porque acá adentro no hay ningún cambio de A o B. A o B se hacen afuera del ciclo, siempre se hacen. Entonces, no varía. Entonces, lo que pasa es que cuando ustedes tengan que anotar el ciclo 2, no va a variar. Lo que va a variar en este caso, la 3 tampoco. La que va a variar es este, 4, 5 y 6, porque lo que no se hace o sí se hace es este. O se hace o no se hace. Ok. Veamos con dos. Tengo dos datos. Por ejemplo, esos dos datos. En el mejor caso y en el peor caso, vamos a poner. Está. 2, 1. ¿Cómo va a pasar esto? Va a empezar así. A va a empezar en el valor de 1. B va a empezar en el valor de 2. Va a pasar así, 2. Después va a entrar, va a preguntar, ¿este es mayor que este? Sí. Entonces se va a hacer una vez. Lo voy a anotar acá. Esta es como que es la línea 3. Pero si fuera el caso, el mejor caso, ¿este es mayor que este? Pues no, entonces no se hace ninguna vez. Entonces, la línea 2, la línea 3 ya se va haciendo, acá tienen que dividirlo, lo parten así si quieren, o lo hacen, lo sacan en una tabla aparte, como ustedes deseen, pero yo, si lo tienen mejor calculado en la mente, es mucho mejor, más rápido. Este, por si acaso, se va haciendo una vez, ahora independiente de... ahora veamos cómo se comporta A y B, independiente de lo que pase acá. Este va a llegar a 2 y este a 1. Y cuando venga acá el while, no va a cumplir. Sí, no cumple. No cumple.
Entonces, pues, 2, la línea 1, digo, la línea 3, no, la línea 3 siempre se hace. Lo que no se hace es a veces la línea 4. La línea 3, independiente de si se, digamos, si cumple o no, siempre se va a hacer una vez. ¿Ok? Hasta podríamos decir que la línea 3 se puede juntar con la 7 y la 8, porque están fuera, o sea, están como, son hijos del ciclo. En cambio, estas tres instrucciones son hijos, antes de ser hijos del ciclo, son hijos del condicional. ¿Ok? Si están en el mismo, ustedes pueden verlo así, digamos, yo lo veo así también, cuando lo programan y lo programan bien, o sea, bien ordenado, por ejemplo, en este caso, cuando están en la misma línea de formato, por ejemplo, este if está en la misma línea de formato con A y B, normalmente se van a hacer lo mismo, si se hace este se hace lo mismo que se hacen los hijos. ¿Ok? Por eso igual que estos tres que están en la misma línea, los puedo agrupar, porque son hermanos o son hijos del mismo padre. Un poco confuso, pero así lo asemejo yo. Después, la línea 3 se hacía, en este caso, una vez, siempre entrada, digamos. La línea 4, 5 y 6, en el mejor caso, se hacía 0 veces, pero en el peor caso, se hacía una vez. Así lo tienen que poner. Igual acá lo van a tener que poner así. Obviamente acá ya separadito. ¿No? La línea 8 solo se hacía una vez. La 7 y 8. Ya tenemos el análisis con 2. Ahora vamos a hacer el análisis con 3. Ok. Venimos acá y vamos a plantear un vector. Por ejemplo, 1, 2, 3. Y 3, 2, 1. La línea 3, digamos, la línea, pues la 3, pero vamos a ver cuántas veces entra la 4 y cuántas veces entra la 4. Acá, mi B va a empezar en 3, va a ser así, en 3. Entonces, mi 3 va a empezar a hacerse una vez, va a cumplir, después viene, se va, la 3 se va a hacer una vez, pero ahora va a preguntarse. Nos preguntamos en el mejor caso, ¿este es mayor que este? Sí, cumple. ¿Este es mayor que este? No cumple. Lo tenemos anotadito por acá. Después vamos a anotarlo. Ahora, cuando venga la 7 y la 8, va a pasar esto. K2, K2, y este está haciendo una, es un palito. Después, viene, pregunta, cumple, lo anoto, viene por acá y preguntamos. ¿Este es mayor que este? Pues no. ¿Y este es mayor que este? Pues no. Hay un caso, va a haber un caso particular. Cuando sea impar, normalmente en la U, cuando esté apuntándose a sí mismo A y B, no va a cumplir. Entonces ahí tenemos que dividir un poco esta tablita para que sea más exacta. Pero bueno, lo notamos, como lo tenemos, lo notamos. Si yo vengo acá, por si acaso este va a cambiar ahora sí, este va a haber 3, este 1 y no va a entrar. Entonces, esta línea se hizo 3 veces, esta se hizo 2 veces. En el mejor caso no se va a hacer nunca. Si se dan cuenta, en el mejor caso siempre va a ser 0. Ahora, en el peor caso, solo se está haciendo una vez. Y esta se está haciendo, me olvidé anotarlo, pero son 2 veces. Vamos a ver hasta 4. Hasta 5 deberíamos verlo, ¿no? Hasta 4. ¿Qué pasaría? Si se dan cuenta, a ver, la 3. Todavía no podemos deducir nada. Ya, vamos por la
4, 1, 2, 3, 4, vector en el peor caso, y después 4, 3, 2, 1, vector en el mejor caso. Mis valores van a ser así, y mis datos, 1 menor o igual a 4, cumple. Primero analicemos, ahora que ya más o menos sabemos cómo pasa, analicemos cómo va a comportarse la línea 2. Vienen acá. 2 menor o igual a 3, cumple. Vienen acá. 3 menor o igual a 2, ¿estoy sumando bien? Sí, ¿no? Uy. No cumple, ¿no? Entonces se va a hacer tres veces. Por si acaso, la línea 2, la línea 3, 7 y 8, solo se va a hacer las veces que entra al ciclo. O sea, estas dos veces. Entonces, siempre normalmente se hace, en este algoritmo se va a hacer la cantidad de veces que entra el ciclo de la línea 2 menos 1. Bueno, que hace la línea 2 menos 1. Entonces, la línea 3 se va a hacer dos veces, la línea 2 se va a hacer dos veces, pero ahora tenemos que analizar en este caso esas cosas. Este, tenemos que analizar si entra gracias a la línea 3. Venimos acá, este es mayor que este, cumple, y por último, este es mayor que este, cumple. Si analizamos el mejor caso, este es mayor que este, y este es mayor que este, en ninguno de los dos cumple. Así que acá va a ser 0, 2. ¿Ya? Después, vamos con 5, porque si no se nos va a hacer largo. Si yo analizo el ciclo, ya sé también cuánto va a leer la línea 3, 7 y 8. Que va a ser 5, y 4, aquí 3, y por último, 4. Sí, 2. Se está haciendo 4 veces. La 3, 7 y 8 se va a hacer 4 menos 1. O sea, 3 y 3. Y analizamos 1, 2, 3. Se va a hacer, en el mejor caso ya sabemos que se va a hacer 0. Así que ya lo podemos anotar. Pero aquí en el peor caso, va a comparar este con este, va a dar true, por si acaso, y este va a dar falso. Entonces se va a hacer 0 y 2. ¿Ok? Y ya podemos definir, ahora que lo veo, este va a estar muy más partido de lo que parece. Ya podemos ir definiendo mis valores que toma. Vengo, voy a poner cuánto vale n. Esta fórmula de n está un poquito difícil de decidir. Cuando valga 6, también va a querer valer 4, 3, 3, para hacer un poco más el ejemplo. Acá va a ser 0 y 3, y acá va a ser 3. Fíjense que se está repitiendo este n acá, después este n se está la línea 2 acá, la línea 2 acá. ¿Cómo podría definir? Tengo que buscar una fórmula porque mucho varía si son par o impar. Si son par o impar, bueno, más que todo va a variar en esta parte. La línea 2 la podemos sacar tomando 3 y 4, por ejemplo, tomando 3, digamos, si yo hago... a ver, 3 más 1 dividido 2 más 1, esto me va a dar 3. Ahora la línea 4, por ejemplo, podría ser 4 dividido 2 más 1.
Atomizar 3. Ya podríamos decir que tengo la fórmula. Por ejemplo, este en vez de n, 3 va a ser n, y este, pero este va a ser cuando es impar. Y este va a ser cuando es par. A ver, con 5. Este va a ser 5 más 1, 6 dividido 3 más 1, 4. Cumple. Cumple. Si fuera 6, 6 dividido 2, 3 más 1, 4. Cumple, aunque no lo hemos hecho, pero yo sé que se va a comportar así. Entonces, podríamos decir que ya tenemos lo de la línea esta. Lo voy a anotar. Lo tenemos particionado, ¿no? Porque va a dar dos valores diferentes. Entonces tengo que anotarlo. A ver, pero va a estar un poco confuso. Hagamos esto. Tenemos que hacer otras dos. Subdividirlo. A ver, ¿por qué? Lo voy a anotar acá. Este va a ser n más 1. Lo voy a poner más largo porque es necesario. N más 1 dividido 2 más 1. Esto va a ser cuando es par, no, impar. Y va a ser n dividido 2 más 1 cuando es par. Va a estar un poco complicado. Después, la línea 3 y 7 y 8, que son estas de acá, se van a hacer lo mismo de la línea 2, pero menos 1. ¿Ok? Entonces, si yo le disminuyo menos 1, se va a ir este y se va a ir este. Entonces, tengo que anotar, va a ser n más 1 dividido 2 en el impar. Y aquí va a ser n dividido 2 en el par. Porque cumple, ¿no? Miren, o sea, en el par, la mitad y la mitad. Pero en el impar es, digamos, acá creo que con 1 va a ser lo único que no cumple. En fin, a ver, porque 1 más 1 dividido 2. Ah, no, la línea 3, por si acaso, esta, aquí sí se hacía una vez. La que no cumplía era esta. 0. Aquí cumple. 1 más 1, 2, dividido 2, 1. 3 más 1, 4, dividido 2, 2. Y 5 más 1, 6, dividido 2, 3. Entonces ya cumple una parte. ¿Ok? Pero ahora tenemos que fijarnos en lo de los peores casos. Porque varía mucho. ¿Saben por qué varía mucho? Porque cuando es impar, digamos, ya sea tenga elementos, digamos, A, B, C, D, E. Cuando es impar, en los extremos siempre cumple, pero nunca va a cumplir en el último, gracias a esta que es mayor. O sea, un número nunca va a ser mayor que sí mismo. Puede ser mayor igual, pero nunca mayor. Pero en los impares, si yo tuviera digamos, los números como ejemplo, siempre cumple, ahí siempre cumple en todas las entradas. Entonces tenemos otra vez dividirlo. ¿Qué pasa cuando son impares? Entra en todos, pero menos uno. Pero si son pares, entra en todos. Así que si son pares, por ejemplo, a ver cómo aquí, fíjense, acá, acá, acá. Para ser más claro, bueno, lo voy a dejar ahí. Fíjense que, ¿qué número se repite? 1 es el mismo de acá, acá 2 es el mismo de acá, y acá 3 va a ser el mismo de acá.
Entonces, si son pares, el valor que va a tener, en este caso, el peor caso, en la línea 4, 5, 6, cuando son pares, va a ser el mismo de 3 de acá, n dividido 2. Así que lo podemos anotar. N dividido 2 cuando son pares. Ahora, cuando son impares, también es n dividido 2, porque si ustedes dividen, digamos, 1 dividido 2, también cumple con el 1 acá, 1 dividido 2 es 0, 3 dividido 2 da 1, solo la parte entera, ¿no? Después, 5 dividido 2 va a dar 2, entonces este va a cumplir, ya sea si son pares o impares. ¿Ok? Entonces ya tendríamos la... Esto por si acaso va a ser 0 para el peor caso. Y acá va, no, digo, n dividido 2 para el peor caso y 0 para el mejor caso. Voy a partir. Ahora que tenemos esto, voy a partirlo más porque ¿cómo tenemos que armar la tabla ahora? Ya tengo esto acabo de bajar. No lo puedo, poner, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué va a ser? 2, 2, 3, 3, 4, 4. 3, 3. Ahora, 0. 0 o 1, voy a poner. 0 o 1. 0 o 2. 0 o 2. 0 o 3. Y por último, 1, 1, 2, 2, 3, 3. 2, 3, 3. Ya lo transcribí. Esto va a ser los valores que va a tener. Un poco tedioso, más complicado, porque hay que tener en cuenta si es par o no impar. Ya, ahora lo que tendrían que hacer acá, esta cosa, otra vez dividirla. Por ejemplo, van a tener un mejor caso y van a tener un peor caso, pero dependiendo si es par o impar. O sea que esta van a tener así, dos tablas en sí. Acá va a ir una. No se copió. No, ese está lo tenemos. Ya estamos acá. Ya. Primero vamos a armar el mejor caso con n par y vamos a armar el mejor caso con n impar. Y acá tenemos que tener igual la línea, el peor caso con n par y el peor caso con n impar, porque varía un poco, podríamos decir. También hay otra manera de hacer esta tabla, pero no sé si el ingeniero la corregirá bien. Así que ponemos, pasa que con n par, mejor lo voy a poner así. N par, n impar. Y el peor caso se lo voy a poner adentro, es que se hace muy largo. Ponen n par, en este caso sería en la línea 2 se hará esto, en la línea 3, en la línea 2, pero cuando es impar se hará esto. Vamos a copiarlo. Ya. Ahora,
En la línea 3 se hace esto. Y fíjense, en la línea 3, 7 y 8 son el mismo. Lo que decía era que una vez tienen el resultado de 7 y 8, lo tienen que anotar tanto en 7 y tanto en 8. ¿Ok? Ahora, en cuando es, ah, este era cuando era impar. Impar, impar. Impar. Cuando es par, lo voy a sustituir. Cuando es par. Cuando es par. Cuando es par. Este no. Ya. Ya tendríamos. Hasta ahí. Ahora, la 4, la 7 y la 8. Si se fijan, si es par o impar, da lo mismo. O sea, acá no hay, porque gracias a nadie se que hicimos, digamos, esto no es que lo estoy anotando yo, yo lo deducí así. Este, en el mejor caso, ponen cero, digamos, esto, digamos, a ver, ponen cero, mejor caso, cero, mejor caso, cero, mejor caso. Y acá tienen que anotar el peor caso, que va a ser n dividido 2. El peor caso. N dividido 2. El peor caso. Y por último, n dividido 2. El peor caso. Ya estaría. Y este igual, bueno, lo tenían que copiar. Es lo mismo, ya sea para si es n par. Lo que cambia. El peor caso y el mejor caso dentro de si entra la línea 4, 5 y 6 no cambia. Hasta lo podrían unir estas celdas, digamos. Lo que cambia sí son las otras líneas. La 2, la 3 y la este. La 2, la 3, la 7 y la 8. Ahora sí ya está un poco más, un poco mejor. Aquí tendrían que hacer la suma y tendrían que sacar en el mejor caso y en el peor caso. Lo vamos a hacer. Sí, lo vamos a hacer. Sumamos. El 2 más el 1 este, va a ser más 3. Al final va a haber un más 3. Y en el peor caso también va a haber un más 3. Ahora, veamos el mejor caso. Va a haber este con este, y ahí n medios más n medios, o sea, es como un medio más un medio es n, nomás solo uno. Así que ya vamos hasta ahí, n. Acá 0, 0, 0, no afecta. Y acá hay otra vez n medios. Entonces tendríamos 2n más 3 en el mejor caso. Y en el peor caso, que se va a hacer más largo, tendríamos, fíjense, más 3. Acá hay, en estos dos, n medio más n medio va n. N medio más n medio, ahora vamos 2n. Ahora, n medio más n medio, vamos 3n. Ahora, 3n más n medio, lo voy a hacer con calculadora, 3n más n medio va 7 medio. Entonces acá sería 7 dividido 2 n, o sea, multiplica eso a n, dividido 3. ¿Ok? A ver. Sí, está bien. Ahorita vamos a ver. Y después, a ver. Nos faltaría lo mismo, pero acá. Este está más, un poco más complicado. Acá vamos a tener igual un más 3. Vamos a tener un más 3. Sumamos. Les recomiendo, no sé si tienen esta aplicación. O sea, ustedes pueden poner directamente la aplicación, ¿no? Que es Symbolab. Simple, que se llama. Pueden sumar, digamos, todo directo y les va a dar el resultado. A ver, acá va a ser
Si suman esto más esto, le va a dar n más 1. Lo voy a hacer mejor, lo voy a hacer. Miren. N medios más n medios. Esto, como este tengo, en el mejor caso, tengo 4. Mejor es hacer una multiplicación. Tengo, miren, 4. N más 1 dividido 2. Entonces acá 1. Esto sería 2. Y fue 2N más 1. Tendría 2N más 2. Y acuérdense que teníamos el más 3 de acá. Entonces va a ser más 3. Tendríamos 2N más 5. En el mejor caso de que sea impar, vamos a tener 2N más 5 en el mejor caso, y en el peor caso va a ser lo mismo, pero más estos de acá. Va a ser lo mismo. Va a ser 2N más así más 5. Esto va a ser, a ver, 2 más 3 medios, 7 medios más 5. Ok, entonces acaban de tener 7 más 5. Que no me sorprende, o sea, este es en el mejor caso. No me sorprende que sean similares porque más que todo cambia afuera del ciclo. Si cambiara aquí adentro, o sea, son similares en la parte que tiene n, lo que cambia ya es el aumento. En este caso más 3 y en el otro más 5. Tiene lógica para mí. Esto lo voy a borrar. Bueno, ese sería un cálculo. Es un poco costoso. Y acá tendrían que disponerlo, digamos. Este va a ser una fórmula de resultado. Esta otra y esta otra. Literalmente se ponen las 4. Las pones las 4 al final y eso sería. Bueno, fue largo. Advertí que iba a ser largo. Así que, bueno, con eso acabaríamos la diantía de hoy. Y ya vamos a ir viendo más algoritmos el día jueves. Ok, no sé si alguien tiene una duda o, bueno, todo bien, digamos. Voy a dejar grabar. Detener grabación. No. Rayos. No está acá. No. Bueno. ¿Aquí no está Jeff, por si acaso? Hola. Pasa que pasó algo con la grabación y estuve grabando la pantalla equivocada. Sí, me fijé. Y no sé si alguien lo grabó para recuperarlo. Si no, F. ¿Verdad? ¿Será que, bueno, me lo puedes pasar y para que lo suba? Por Telegram mejor. Lo que debe pesar, yo creo. Sí. O sea, quiero que me lo pases para que lo suba. Pasa que estoy grabando, pero estoy grabando la pantalla equivocada.
estuve grabando la otra pantalla que tengo. ¿Me lo puedes pasar, porfa? Te hablo más un rato y me lo pasas. Sí, ya, finalizado.